Como dijimos hace unos meses en el programa, no sé si os acordáis que salió en las redes sociales un individuo así con un cuerpo difícil, un señor metido en grasas como yo, por ejemplo, y que no solo se vio satisfecho de disparar o matar a un zorro, sino que el individuo este en cuestión empezó a pegarle patadas, a hacer ruido. O sea, era como si el hombre de Cromañón se hubiera metido en un ropaje actual, tuviera una escopeta e hiciera el bestia. Bueno, pues el hijo de Satanás este, por no decir hijo de puta, pero que puede ser también, no lo sé, su madre puede que sea una santa, pero él es un hijo de puta, este señor se cargó a golpes al zorro. Y como dijimos, Dios, la adivinación, archivada la causa contra el cazador que maltrató hasta la muerte a un zorro. El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Huesca ha archivado la causa contra el cazador que pateó hasta la muerte a un zorro. La jueza no ve maltrato animal en este caso, porque no se trata de un animal doméstico. Vamos a ver, con todo el respeto a lo que es una profesión que con algunos se ve bastante vilipendiada. Que la jueza no vea maltrato animal es porque no existe una ley que defienda a los animales salvajes, o porque tiene la empatía de una gamba cocida y no es capaz de ver el sufrimiento de un ser vivo, como la gamba cocida, como el zorro apaleado o como la madre que parió a Panete. ¿Cómo puede decir un ser que es capaz y que tiene la obligación de juzgar lo bien y lo mal hecho por las personas que un tío pateando, asalvajado, dándole golpes, haciéndole de todo a un animal, cómo puede decir, y tengo aquí un recuadro más claro, dice, según el auto de la jueza, no resulta debidamente justificada la perpetración del delito de maltrato animal. O sea que no ve maltrato animal en estas imágenes. No sé, igual debe ir a Ulloa Óptico. Además dice que no puede considerarse al zorro un animal doméstico. Vale, pero es un animal, ¿no? Ni los hechos grabados pueden ser calificados de espectáculo. Yo evidentemente no estoy en acuerdo absoluto con lo que dice la jueza. Si esto no es un maltrato animal, sería mejor que nos planteáramos muchas cosas. Bueno, tenemos el presidente del gobierno que tenemos muchas cosas raras ahora mismo en este país, con lo cual tampoco lo del zorro se sale de la línea de imbecilario que tenemos en los políticos. Esto es indecente. O sea, es que le revienta. Vean ustedes si no las vieron las imágenes. Y por favor, sean taurinos, cazadores, no cazadores, militares, paisanos, veterinarios, lo que sean ustedes, por favor, ¿me pueden decir si consideran que ese acto no es maltrato animal? Otra cosa es que la mierda de legislación que tenemos con respecto a los animales no indique que los animales salvajes, porque hay que defender a la caza, que hay mucho lobby super guay de gente de super pasta que defiende las super cosas para que se super diviertan matando animales. Otra cosa es que no haya legislación para defender a los animales salvajes. Pero esta mierda es maltrato animal. O lo solucionamos, o esto puede acabar muy mal. Joder, hay gente, hasta políticos, que se disparan con las armas de fuego para quitarse de en medio. ¿O no? 608-354-383. Seguimos. CPG-radio. Sí, sí, hijo de puta, pero grande. El del zorro. Qué animal, qué hijo de puta. Ole tú y tus palabras, muy bien hablado. Hoy en día y siempre la justicia es una mierda contra los seres humanos y animales. Pero bueno, por favor, ¿qué es esto? ¿En qué país vivimos? No se puede hacer nada contra esa jueza. De verdad, así va España. Yo lo que opino sobre la jueza y valga la redundancia sus opiniones es que las personas que no tienen empatía ni tratan bien a los animales tampoco lo hacen con las personas. Yo, para mí, una persona que no se compadece de un animal tampoco lo va a hacer con una persona. Hasta luego, chao. Queridos amigos, a lo que estás comentando del maltrato animal, a la sentencia archivada de la juez de Huesca, da asco. Pero jurídicamente tiene toda la razón, porque ella está interpretando la ley. Y la ley es lo que está escrito. Y la única forma de cambiar las leyes es con los políticos y haciendo fuerza. Pero la jueza, que evidentemente ha demostrado una falta de sensibilidad, empatía y todo lo mínimo que se ha de tener en cuanto al respeto de cualquier ser vivo, ha interpretado la ley, nada más. Lamentablemente, tenemos que seguir luchando desde las ligas anti-taurinas, anti-maltrato,
para que los políticos cambien las leyes. Si no, no hay nada que hacer. Lamento mucho discrepar con la oyente que acaba de hablar, de la jueza. Vamos a ver si eso no es maltrato animal, que es lo que ha dicho, pues que venga Dios y lo vea.